digamos, de ninguna administración. El PP y el PSOE han alcanzado un pacto para la aprobación del nuevo plan de reparto de fondos de la Diputación de Ourense a los concellos de la provincia. El acuerdo, sellado este lunes entre PSOE y PP, permitirá al popular Luis Menor aprobar los presupuestos de la Diputación y el nuevo plan de reparto cooperó con la abstención socialista. De que un plan único, con los criterios objetivos que ya marcamos, siguiendo la línea de AFEGAN, tenía que elevar un orzamento como mínimo de 17 millones de euros iniciales, incrementándose paulatinamente a lo largo del ejercicio para acabar al final del mandato unos 20 millones de euros, un 22% como mínimo del orzamento total de la Diputación. Acabamos un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para sacar adelante este plan, que finalmente va a quedar con una inversión inicial de 17 millones de euros este año y 1 millón de euros más por año que ven. Es un acuerdo bianual. Menor aceptó la propuesta de financiar este reparto con criterios objetivos con 17 millones de euros en 2024, 3 millones más de lo previsto y 1 millón más en 2025 con el objetivo de llegar a los 20 millones de euros en ese año. O novo plan de cooperación da Diputación, por tanto, os orzamentos que van ligados a eles teñen vía libre gracias ao acordo que, de momento, temos co PSOE, que esperemos se sumen máis forzas políticas, porque se lle trasladou unha nova modificación do mesmo que conleva un aumento de 1 millón de euros na parte variable, como sempre, con criterios objetivos para todos os concellos, e que supón pues, realmente unha transformación moi importante, xa que chegamos aos 17 millóns de euros, comprometemos 1 millón de euros máis nesta financiación para o ano que ven, e a partir de aí pues, nos sentaremos e veremos como evoluciona o orzamento da Diputación e como evoluciona a situación, efectivamente, para seguir nesa vía de cooperación. Luis Menor destacó el cambio radical en la financiación de los concellos que tendrán autonomía y sabrán desde este viernes, cuando se aprobará el presupuesto en pleno, cuánto dinero tendrán a su disposición.